Muy buenas a todos, soy Rachel, capítulo 23. Me voy a dirigir hacia el intruso. A ver si voy completando cositas que tengo pendientes. Ahora os cuento un poquito. Cuando pare la música, que se me escucha mejor. Venga, vamos hacia allá. He ido al intruso fuera de cámara. Como os dije ayer, porque si no muero mil veces en el intento, y ahora os explico lo que he averiguado. Vale, no he hecho nada nuevo, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido ir hasta el intruso y... A ver, la grieta, hay veces que llegarás y no está abierta, pero es en donde nos posamos el otro día. Lo que pasa es que estaba cerrada. Entonces a lo mejor llegas y está cerrada, tienes que esperar un poquito y vas a oír que se raja el hielo y puedes entrar, ¿vale? O sea que aunque vayas ahí, el juego, pues eso, tiene esas cosas, ¿no? Es un poquito cabroncete, vamos a decirlo así. Que llegas y no lo encuentras, pero si te esperas un poquito, pues se abre. O llegas y está abierta, depende, ¿vale? Entonces, he entrado y he usado el lanza explorador este, el mini explorador, para ver en qué cueva hay algo. Y ya la he encontrado, ¿vale? Sé que en qué cueva tengo que entrar, así que vamos a ir directos allí. A ver, es que el lanza explorador hay que usarlo, chicos, porque es de gran ayuda, la verdad. Yo a lo mejor lo estoy usando poco, pero hay que usarlo. Y porque yo soy de las que me tiro donde sea. Y si muero, muero, ya lo sabéis, ¿no? Por eso muero tantas veces también. A ver, vamos a despegar. Espera, vamos a marcarlo en el mapa porque está un poco lejos. ¿Dónde está? Aquí. El intruso, ¿dónde andas? Ahí. Vale, vamos a ver si no nos chocamos con el espino oscuro. Me voy a subir un poquito más porque tiene pinta de que me voy a chocar. Ah, bueno, está adelante, vale. Tiempo a frenar. Ah, es ahí, esa grieta justo que veis ahí. La única que hay, que es la que mira al sol. Pues veis, ahora parece que no está abierta. Parece que hay hielo. Sí, hay hielo. Pero nos tocará esperar un poquito. Igual que nos pasó cuando vamos a los gemelos, que si te pilla la arena, pues no ves nada. Pero en realidad si esperas, pues mira, ya suena, 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 a ver si me da tiempo. ¿Lo oís? Se abre la grieta. Suena como se raja el hielo. Y podemos entrar, ¿vale? Bien, pues ya estamos aquí, chicos. A ver, aquí, para no morir, ¿vale? Lo suyo es que lancemos el explorador
por las cavidades. Yo como soy masoca, pues hay veces que me tiro por las cavidades y lo veo con mis propios ojos, pero en realidad si usas el explorador es mucho más sencillo. Y entonces ves por dónde debes ir. Sí, te cuesta a lo mejor lanzarle unas cuantas veces porque si lo lanzas bien, resbala él solo por la cueva y ves lo que hay. Vamos a ver si somos capaces. Y si no, pues vosotros con paciencia. Yo ayer lo hice así. ¿Veis? Ahí hay un recoveco que se ve. Y para allá vamos. Vale, llegamos aquí, a este recoveco y ahí arriba veis que hay un hueco, ¿no? Vale, pues vamos a ir ahí. Bien, pues aquí igual, con paciencia, cuidado de no acercaros demasiado al borde. Porque si no ya es hielo y patináis, ¿vale? ¿Ves? El explorador hay que tener paciencia con él también y saber lanzarlo. Mira, ¿ves? Derecha, izquierda. Y ahí hay un agujero, parece, ¿vale? Eso es lo que creo. Más o menos lo habéis visto, ¿no? No me lancé ayer, ¿vale? Sí deciros que vi en alguna ocasión, no sé si fue por este agujero de al lado, que hay algo verde. Bueno, pues yo me lancé. Pues, derecha e izquierda, dicho. Vale, pues venga. Bueno, pues donde veáis luz verde, por ahí no es. Ya me he colado, me he colado, me he colado. Ha cogido carrerilla, no me ha dado tiempo a... Pensaba que estaba un poquito más lejos también. Bueno, pues volvemos, ¿vale? Lo que os digo, hay en algunas cavidades hay luz verde que es, no sé, pues algo como radiactivo. Pues me tiré ahí pensando que era ahí. Pero no, de hecho, además, cuando caí ahí se me desbloqueó una cosita. Vosotros podéis hacerlo con el explorador para no tener que morir. Porque sí que es verdad que se te actualiza el registro aquí en la nave. Que os lo enseño ahora. A ver dónde estamos. Aquí. Mira. ¿Veis? Eso. Núcleo roto. Vale, pues yo lo vi. Tiene una luz así verde potente. ¿Vale? Pone, hay más que explorar aquí. Vale, ahí creo, no creo que sea, porque en realidad yo me tiré y al momento caí fulminada, ¿vale? Habrá que usar más el explorador otra vez, ¿eh? En esa zona verde. Ese es el intruso, ¿verdad? Le veo. No. Me aparto del sol, pues si no el piloto automático te lleva a campo a través. A ver si no me empoto otra vez con la salida de la derecha y me puedo meter por el túnel de la izquierda. Pues ya os digo que no he bajado, simplemente lancé el explorador para ver qué había.
También creo que tengo que usar más el señaloscopio. Por ejemplo, en Espino Oscuro, que no lo he hecho y lo he estado meditando y he dicho, para encontrar a Feldespato voy a tener que usar el señaloscopio, pues sabéis que hace ruido. Descubierto por dónde se entra, no significa que entra la primera. A ver, ¿está abierto parece? O me lo parece a mí. Está cerrado. Vale, bueno. Está cerrado, pero ahora se abrirá. Tarda un poquito en abrirse, ¿vale? Porque ayer aterricé aquí y justo se estaba cerrando la grieta. Lo vi mientras que aterrizaba. Entonces, claro, ya me di cuenta de que tiene momentos en las que la grieta se abre y no. Me quedé aquí esperando. Y tarda un poquito, pero no tanto como en bajar la arena de los gemelos. Así que bueno, con paciencia esperamos. Mira, ya, ¿ves? No tarda mucho. Vamos para allá. Vale, pues es esta cueva, chicos. Por eso la primera vez que vine luego no podía salir, porque se vuelve a cerrar. Vale, pues vamos allá arriba. A la derecha. Y hemos dicho que primero a la derecha. Segunda a la izquierda. Vamos a ver si consigo frenar un poco. Vale, bueno, si vuelas, frenas un poco. Para la izquierda. Y ahora por aquí había un agujero en algún lado. Ahí. Vamos a ver. Vale, frenamos, que yo voy siempre muy acelerada. Vamos a sacar el explorador, chicos. Si no, pues ya sabéis, me tocará volver. Ah, bueno, que no hay ca. Ah. A ver, ¿quién es? ¿O qué es? Habéis visto que allá a la derecha hay algo verde, ¿verdad? Hay que lanzarlo siempre como un poquito más para arriba para que no choque. Vale, pues no sé si eso es verde o no. Pues nada, yo me voy a tirar, chavales. Espera, que no quería tirar el explorador. Quería guardarle. Ah, ahí se ve verde, ¿veis? Vale, pues eso es peligroso, ¿vale? Cuando hay verde. Por lo menos ayer morí en un hueco de esos, pero por aquí parece que no. Uf, a ver. Ah, bueno, pero no está. Vale. Es que el que vi yo estaba totalmente encendido, iluminado. Y oye, yo no. Ah, mira, aquí hay algo. Digo, no veo nada. Pero sí. Aquí.
Vale, pues hay núcleos de estos verdes iluminados, ¿eh? Esos no son peligrosos. Esta carcasa esférica de piedra. Fatal, ya os lo digo yo que sí. Pues tiene pinta de radiactivo. Bueno, pues... Poké ha muerto. No hay nada más, ¿no? Vale, pues creo que con esto hemos terminado aquí con lo que hay que averiguar en el intruso. ¡Oh, de verdad! La materia fantasmal me ha enganchado. Bueno, vamos al registro de la nave. A ver si pone que hay algo más por explorar o no. Yo no vi mucho más en las demás cuevas. Vale, vamos a ver el registro de nuestra nave. Y ahora ya pensamos dónde vamos, a ver. Vale, pues creo que entonces aquí, en teoría, si no nos vuelven a mandar al cometa, estaría al completo. Vale, sí que os digo que en la cueva es verdad que hay, pues eso, materia, ese núcleo que habéis visto, pero encendido, en un verde fluorescente, y yo dije, pues ahí es, yo en mi línea, ¿no? Y claro, mole. Ya está, a ver. Está la ciudad suspendida. A ver, quería... Vale, esto no supe descifrarlo ayer, ¿eh? Dentro de la semilla. Vamos a ir aquí a ver si somos capaces. Voy a ir con el... Con el captaseñales este. Yo les cambio los nombres a las cosas. A ver. Eso estaba... En espino oscuro, a ver. Porque el otro día me fui metiendo en los núcleos y los núcleos y yo qué sé. Claro, es que para eso están estas cosas, chicos. Tenemos tecnología y hay que usarla. También tenemos las señales esas de emergencia que a mí, yo qué sé, la he puesto alguna vez con el señaloscopio ese.
ha saltado nada, la baliza de emergencia esta. Sabéis lo que os digo, ¿no? Esto es lo que quiero usar. Vale. Situaciones cuánticas también sale ahí. Baliza de auxilio. Ah, mira, pues ahora sí sale. Vale, pues si antes lo digo... Que nunca me había salido una señal de baliza de auxilio. Que tampoco lo estoy usando excesivamente en señaloscopio. Hay que usarlo también, ¿eh? Casi avanzamos más rápido. A ver, voy a sacar el señaloscopio a ver qué nos dice. A 1000 metros. Está adentro, sí, pero no sabemos cuántos núcleos de esos tengo que pasar. Entonces... Ah, bueno, pues está cerca, ¿no? A ver si seguro que... Ah, pues a ver. Vamos. Ah, que está más cerca. A ver. ¿Dónde está? Ah, se ha perdido. Señal. Mierda. Vamos a ir despacio, porque... Joder, pues ayer me metí en no sé cuántos núcleos me metí. ¿Dónde suena la señal? Allí. Y ahora pone más. Bueno, allí donde el rape, no lo puedo creer. Oye, ponía menos metros cuando he entrado, ¿no? Bueno, aquí también podéis ir, a ver, es que todo a la vez no se puede usar, pero podéis ir cambiando con el explorador también, si queréis ver, aunque está claro que el peligro son las luces blancas, que son los rapes, así que yo por eso no lo voy a usar. Y que justo hay uno ahí, justo. Qué buena suerte, ¿no? Bueno, pues, a ver, yo doy cosas por hecho. Claro, yo daba por hecho que estaba dentro del núcleo rojo. ¿Por qué? Porque como... Como me metí en el... Ahí va. Me metí en el núcleo de... De lumbre. Pues di por hecho que era dentro del núcleo rojo ese. 500 metros, a ver. A lo mejor sí, pero no lo parece. Está ahí arriba, joder. Y ahí arriba pues hay un rape. Ah, cae un núcleo ahí blanco. A ver. Oye, pues yo como soy ciega... Pues he entrado varias veces aquí y no he visto núcleos blancos de estos. A ver si llego. Espero que no haya rapes dentro. Sí, que hay un montón de... Frena, 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 frena. Uf.
Bueno. Por aquí parece que no hay. Oye, todo eso son rapes. Espera, espera un momento, un momento. Se ven muchos puntos blancos, pero en... Aquí no veo rapes. Pero tienen que ser, ¿no? Voy con un miedo que ya me han pegado sustos. Que si aquí cada vez pone... A ver... ¿Serán rapes? Voy a paso de tortuga, pero es que... A ver. Es que se ven luces, pero no parecen rápido. Otro núcleo hay ahí. Acercarme y ver si son rapes. A lo mejor las luces blancas son núcleos de estos. Vale. Sí, pueden ser. Porque no hemos visto ningún rape, me extraña, pero... A lo mejor es que en los blancos no hay... Una suposición tonta, pero... Ah, estamos llegando, venga, chavales. Este capítulo vamos a tener moña. 800 metros otra vez me pone. No puede ser, tío. A ver. Venga, que... Estamos lejos. Ah, aquí está. Vale, eso es lo que habíamos visto. Ah, vale, lo veo, es al revés. Qué girar. Es un campamento en un fósil. Aquí ya del tirón, porque si no la había liado. Se queda la nave estable, parece. A ver dónde caigo. El despato, menos mal, hijo mío. A ver.
Señal duplicada, nave error. ¿Eso qué es? Wow. ¿De dónde saliste? Nadie ha venido aquí. Bueno, nunca. Eres el único otro habitante de Lumbre en llegar a Espino Oscuro. Además de mí, claro, bien hecho. Joder, bien hecho, nos ha costado un montón Feldespato, tío. Las dejo andio bien. Ey, eres tú. Te hicieron astronauta y veo que te la arreglaste para no explotar en pedazo. Buen trabajo. Feldespato, ¿vives? Que no. Es que este señor estaba desaparecido. Sí, sí, no he muerto. Sí, lo sé. Yo he estrellado la mía. Terminaba de explorar el núcleo del abismo del gigante y necesitaba un nuevo desafío. Se me ocurrió adentrarme en el Espino Oscuro, ya que nadie antes había estado allí. Llevaba un buen rato dando vueltas y esquivando las enormes hiedras interdimensionales con espinas asesinas cuando me encontré con un rape gigante, el más grande que jamás haya visto. Yo me he topado con unos cuantos también. Intenté alguna maniobra para quitármelo encima, nada demasiado elaborado. Iba a toda velocidad cuando el pez me enganchaba y me arrojó contra una hiedra y, bueno, como dije, me estrellé. Mi astronave comenzó a hacer ruidos extraños tras el impacto, como si se estuviera desarmando desde dentro. Yo la desarmo sin rapes y sin nada. Y bueno, pensé eso, que no podía ser nada bueno. Por suerte logré salir antes de que los sistemas eléctricos comenzaran a largar chispas. Mis opciones eran alejarme rápido o morir de un modo desagradable, así que tuve que poner distancia entre mi cuerpo y mi pobre astronave frita. Yo la frío constantemente. Al principio acampé cerca del lugar de la colisión. Después encontré este esqueleto. Un gran hallazgo. No podía usarlo. No podía no usarlo, perdón. Ay, planté mis semillas de emergencia, vale. Pues le van a decir que guau. Bueno, pues vamos a hablar desde abajo para arriba. A ver, debería... Le gusta estar aquí, al loro. Control lumbreano, ¿quién será con el que tengo que hablar? Bueno, luego voy a ver. Ah, vale, por eso no hay aquí rapes. Si pasas el extremo de la cola del esqueleto del rape, verás una luz que titila entre la niebla. El extremo de la cola del esqueleto del rape. Vale, pues tendremos que ir ahí. Me imagino. Vamos a ver. La cola del rape, acordaros. Empieza el camino. A ver un momento. Espérate. Voy a leerlo otra vez porque yo no sé llegar al núcleo. O sea, sí sé llegar al núcleo desde el tornado, pero no sé bajar. A ver, vamos a leerlo tranquilamente.
El núcleo del abismo del gigante, ¿eh? Ah, eso fue una locura. Pero ya que preguntas, asumiré que aún no has estado allí, ¿verdad? Si te digo cómo lo hice, sería hacer trampa, ya, pero es que es difícil, dínoslo. Tema completamente aparte. La hiedra contra la que se estrelló mi astronave era grande y hueca, sí. Si fuera tú, iría caminando a ver hasta dónde llega. Deberías ir hacia el extremo de la cola del esqueleto del Rape. Vale. Andando. Por una de estas semillas extrañas. La sonda te dirá que estás en dos lugares a la vez. Mucho más grande. Bueno, pues sí que tenemos que ir lanzando el explorador en cada núcleo. A ver, vamos a ver. La actitud. Intentaste lanzar tu sonda por una de estas semillas extrañas. ¿Ves la pequeña apertura? Es lo suficientemente grande como para lanzar una sonda y ver a través de ella. Vale, eso lo sabemos. El rastreador te dirá que la sonda está en dos lugares a la vez, pero no creo que sea del todo incorrecto, porque el espacio no funciona bien aquí. La semilla parece pequeña, ¿ves? Pero es más grande por dentro. Mucho más grande. Tuve bastante tiempo para pensar en esto y mi teoría es que el espacio en espín oscuro se expande a medida que atraviesas cada esfera, por eso es más grande dentro de las semillas, o al menos esa es mi teoría. Tenlo en cuenta cuando explores espín oscuro. Entonces, vale, el planeta, el quinto planeta, pues lo destruyó la semilla esta, de las plantas estas. Vale. Y ya está, ¿no? Ya no tengo más preguntas que hacerle, ¿no? Vale. Habrá que lanzar el explorador aquí. Hay otro campamento. Claro, sí, que vuelve aquí. O sea, es este campamento, o sea, pero está entrando, a ver. Es como que no entra, ¿no? Ahí. Oye, me estoy enrollando demasiado y me va a atrapar la luz. La cola, la cola. Ah, mírala. Ah, no, la sombra.
una vez la encontramos y no te nos tocará volver. Ya está, ya viene a por mí. Chico, no me da tiempo a ver la nave. ¿A dónde se estrelló este señor, tío? Ya vamos a morir. Tiempo. A ver, nos ha dicho que vayamos a su nave, o sea que... Vale, a ver, aquí había que avisar a alguien, ¿no? A ver. Por cierto, el sol va a estallar en una supernova. Tiene una muestra al respecto. Bueno, ponía que sí, que avisáramos. ¿Será a lo de... a lo del observatorio? Voy a ir un momento. Y ahora miramos el registro de la nave. A este señor, ¿qué textos tiene para hablar con él? Ahí va, que le he dado, bueno. Vale, este nada. Mica solo para que probemos el... Estos señores, nada, será el del observatorio, digo yo. Voy a subir porque nos ha dicho que sí, deberíamos de avisar. Pato. Esto ya lo habíamos leído, pero era por... Y aquí falta uno. Casi por las caras son todos iguales. A ver, Halley. Thank you.
Vale, bueno, pues aquí lo único eso, que van a mandar a Gosan a rescatarle. ¿Y aquí qué nos ha...? Ah, lo de la supernova. Digo, ¿qué nos ha contado la supernova? Es aquello. Vale. Vale, bueno, en realidad, pues no sé si había que subir a decírselo o no, pero yo he subido. Tengo gravedad. No, no puedo saltar aquí. Así un poco, pero nada. Vale, vamos a ver el registro. Y a ver qué hacemos ahora. No nos ha querido contar lo del núcleo, macho. Lo del núcleo de las medusas de Abismo de Gigante. A la hiedra hueca. Vale. Vale, esto es lo que no nos ha querido contar. Ah, vale, que... Vale. En la hiedra hueca contra la que se estrelló su astronave. Hiedra hueca. Debo ir al extremo de la cola del esqueleto del rape y buscar una luz que parpadee entre la niebla. Vale. Yo me he dado una vuelta por ahí pacíficamente. Venga. Una luz que parpadee. Si es que no lo ha dicho, pero no me entero de nada. A ver, venga. Pues volvemos, ¿no? A ver si llegamos a la primera. ¿O no? Si no nos encontramos ningún rape por el camino, la zona, como habéis visto, pues no tiene... Yo he dicho, los núcleos blancos a lo mejor es que no tienen rapes, pero no, bueno, en realidad nos ha explicado el porqué. Que se esquivan unos a otros y como ahí tiene el fósil ese, pues... Vamos a volver. Y yo estuve buscando por fuera la nave del otro señor que nos encontramos, pero no la vi. Y oye, lo del intruso no nos lleva tampoco a ningún lado. Me voy a chocar contra este planeta. Ah, bueno, es el de agua, ¿no? Por lo menos. Verde ese, pues nada, que si estalla estamos jodidos, nada más nos ha dicho eso. Que las semillas estas destrozan los planetas, como veis. Vamos a ver qué averiguamos aquí.
una luz parpadeante. Hay un trozo hueco o algo. Despacito que hay rapes, chavales. Vale, a ver. Pone muy cerca el despacho. Pone muy cerca cuando llegas y luego de repente como que bueno, ya me da yo y mis hostias. A repararla porque quiero ir con raro. Algo más roto, pero voy a entrar a verlo porque siempre es algo sin verlo. Y la verdad es que te orienta. Ah, vale, pues está bien. Oye, os voy a decir una cosa, tío. ¿Qué vais a decir? Madre mía, esta muchacha. He soñado con este juego hoy. He soñado que llegaba a un sitio que era como una iluminación totalmente diferente a todo lo que estamos viendo en el juego, ¿vale? Como muy morada la pantalla, muy brillante, morada, y que era algo de miedo del DLC. Fijaros al loro, ¿eh? Que estoy obsesionada ya con el juego este. Pues eso he soñado. ¿Era para allá? Sí, era para allá. Así que bueno, ya veremos cómo es la pantalla del DLC si es que llego. Pero en mi sueño era una pantalla totalmente distinta, o sea que me daba cuenta de lo que era el DLC por eso, ¿sabéis? Lo que os digo, ¿no? Y porque entraba así que era como muy... Pues eso, que ya se veía que iba a ser de miedo. Luego a lo mejor es una tontería y no da tanto miedo. Pero bueno, los sueños y... son así. Oye, parece que la primera vez que vienes está muy complicado y te tragan los rapes, y ahora cuando vienes de segunda no tanto, ¿no?
Hueca con una luz parpadeante. Intentar aparcar ahí, ¿vale? Si puedo. Ah, mira, ahí, ahí, ahí. Vale. Ah, vale. Nada, ¿entramos o qué? De la astronave.
Ya no tenemos combustible. Eso es el sitio de Feldespato, ¿no? Vale, bueno, ¿y no tiene un este para recargar? Vale. A ver, que me he equivocado, por ahí no es, claro. Venga, vamos para allá otra vez, que no era por dónde ir. Claro, es que me he salido por el agujero. Joder, vale, ya. Vale, derecha o izquierda. Joder, no me da tiempo ni a leerlo bien, a gusto. De verdad. Ah, no, no ha venido, ¿no? Bueno, chicos, darle vosotros en el vídeo despacio para leerlo bien. Yo le he dado rápido porque ya que he llegado hasta ahí, por lo menos que se me actualice. Vale, bueno, pues nos está contando
algo de las medusas. Las medusas tendrán algo que ver en lo del núcleo ese que nos falta por llegar, que tampoco hemos sido capaces de llegar hasta ahí. Bueno, el capítulo yo creo que ha estado interesante, ¿no? Por lo menos hemos terminado con lo que había en el intruso, creo. No nos sale nada pendiente ahí. Hemos llegado hasta la medusa, demonia. A lo mejor habría que ir también para la derecha en la raíz, a ver si hay algo más. No sé. Vamos a mirar la nave un momento antes de terminar aquí el vídeo. A ver qué nos pone. A ver si tenemos que volver ahí o no. La grabación siento haberla pasado así de rápido para leerlo, pero es que si no, no me daba tiempo. Venía ya la esta, ¿cómo se llama? La supernova. A ver, vamos a ver qué nos pone. Medusa congelada nada más. A ver. Sí, nos pone ahí como que hay algo más que investigar ahí, ¿eh? A ver. Sí, claro, vale. Bueno, hay algo más que investigar que ahí. Oh, Feldespato decidió aventurarse en la cavidad interior de la medusa para ver si sabía mejor desde dentro. Bueno, yo cada vez que me he acercado a una medusa me ha dado una descarga, pero se supone que se puede entrar. A no ser que nos esté diciendo en el interior de la medusa de la que acabamos de encontrar. Bueno, no sé, lo pensaré, que ya veis que sueño hasta con el juego, que me imagino un escenario del DLC. O sea que no os digo más. Mi mente piensa después de jugar en este juego, sueño hasta con ello. Así que pensaré si vuelvo ahí, a ver, porque no parecía que pudiéramos entrar en la medusa, porque sí que me he acercado. Miraré el vídeo que acabo de grabar bien, a ver si puedo leerlo tranquilamente. Vosotros darle al pause para leer lo que ponía el registro despacito, lo leeré yo también despacito y así vemos lo que hacer en el siguiente episodio, ¿vale? Muchas gracias por seguir nuestro gameplay, espero que os esté gustando. Siento que sea tan mala que muera tantas veces, pero bueno, al final poco a poco, aunque me atasco en algunos momentos, ahí voy. De momento sigo investigando cosas. Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.